Hola, hoy vamos a hablar sobre la evaluación. Tradicionalmente, la evaluación se entiende como la herramienta que mide los alcances de los procesos de aprendizaje. Es la herramienta que utilizan los maestros para obtener y brindar información respecto a los conocimientos, las actitudes y las aptitudes de los estudiantes. Esta idea es centrada en el maestro como agente activo y promueve la motivación del estudiante hacia la nota. No obstante, al presente, la discusión en este tema plantea un nuevo enfoque, el de la evaluación en la formación de aprendizajes. Esta nueva perspectiva reconoce que evaluar es un proceso formativo y que por ello debe enriquecer el pensamiento crítico, planificador y productivo. Aquí, evaluar es construir en conjunto entre padres de familia, maestros, estudiantes, instituciones y de cara frente a los problemas reales. Se plantea entonces que evaluar es parte del proceso de aprendizaje y en consecuencia se asume que en su ejercicio se alimentan contenidos, se promueven actitudes y se promueven aptitudes. Evaluar en este sentido no es una labor exclusiva del maestro y que se remite a la parte final o a una etapa más del proceso de aprendizaje. Evaluar aquí es formar. ¿Qué se requiere entonces para esta nueva postura? En primer lugar, la generación de ambientes para diálogos entre iguales, ya que a partir de ahí se generan las competencias generales y específicas. Este diálogo, asimismo, permite reconocer el contexto escolar y las múltiples realidades que lo conforman. El siguiente requerimiento es comprender que evaluar es un ejercicio constante de reflexionar, profundizar y enriquecer los procesos educativos, ya que la idea fundamental es promover el desarrollo del ser, la sociabilidad y de lo cognitivo. La evaluación formativa además requiere la participación de toda la comunidad educativa, ya que de esta forma se fortalece la cultura del territorio y se involucra el contexto social en el que se desarrollan los actores. Hay que entender que la vida escolar no se reduce al salón de clase. Como último requerimiento, hay que visualizar la evaluación como un proceso en que todos son actores activos y con igualdad de importancia. Teniendo en cuenta lo planteado, cabe preguntarse por los propósitos de la evaluación formativa y, en primer lugar, por los propósitos respecto al estudiante. Empezamos analizando e identificando cuáles son las características, los avances, los intereses, los ritmos de desarrollo y de aprendizaje de cada estudiante. Esto permite proponer y ejecutar acciones pedagógicas pertinentes y oportunas. Lo segundo es generar información básica como boletines, diálogos y diarios de observación que permitan consolidar y reorientar los procesos educativos relacionados con el desarrollo integral del estudiante. Por último, debe diseñar y aplicar estrategias para apoyar a los estudiantes que, por un lado, presenten debilidades y, por otro, tengan desempeños superiores en su proceso formativo. La evaluación formativa también tiene unos propósitos respecto a las instituciones, y el primero es apoyar para el ajuste y la implementación del plan de mejoramiento institucional y los planes de mejoramiento que se dan periódicamente en cada institución. En segundo lugar, la evaluación formativa debe fomentar acercamientos y diálogos continuos entre los diferentes actores, esto en la búsqueda del mejoramiento de la calidad educativa. El tercer y último propósito de la evaluación formativa respecto a las instituciones es dar cuenta de los avances de la política pública en educación. A este punto, cabe preguntarse sobre los principios de la evaluación formativa. El primero es el reconocimiento de lo pertinente, y es que la cultura y el individuo son los elementos que más cuentan dentro de los procesos educativos. Y al preguntarse sobre qué y para qué se debe enseñar y evaluar, se está haciendo el ejercicio verdadero de la evaluación formativa. El segundo es el principio de la corresponsabilidad, que nos habla de que tanto padres de familia, estudiantes como la institución misma tienen que hacerse responsables de todo el proceso evaluativo. El tercero es la coherencia. La propuesta pedagógica institucional enfoca los aprendizajes productivos y es la guía para la evaluación de todos los procesos educativos. El último principio de la evaluación formativa que quisiéramos resaltar es el del pluralismo, ya que este promueve la formación de la opinión crítica y postura la libre expresión, independientemente si esta es contraria o no, siempre y cuando se dé de forma respetuosa y argumentada. Por último, cabe preguntarse, ¿qué evaluar? En primer lugar, entender que el proceso de aprendizaje es un proceso constructivo y en esa medida un proceso cognitivo. Lo que se tiende a evaluar son procesos, descripciones.
Y, por último, darle relevancia más a la comprensión de conocimientos que a la acumulación de conceptos. Es preciso pensar de otra manera la evaluación. No se pueden implementar nuevas estrategias y nuevas didácticas sin un cambio de mentalidad y de actitud.